hacer unas precisiones sobre lo que dijo el ministro del Interior. Primero, habló que las FARC básicamente durante la tregua unilateral lo que han hecho es bajar la criminalidad y por eso los colombianos tenemos entonces que dar las gracias. Resulta que todo es consecuencia de abandonar la política de seguridad, como además política macabra para justificar en acciones criminales el proceso de paz. Claro, al incrementar la acción criminal y luego cuando mataban menos que en los meses anteriores, los colombianos lo percibimos, pero seguían matando. Entonces tenemos que agradecer que ahora no matan 100, sino que matan 40 soldados o 40 policías o 40 civiles. Pero además mutaron, porque ya la criminalidad no la hacían como la venían realizando. Ahora extorsionan al pueblo entero. En mi departamento, el departamento del Huila, todos los cafeteros, por lo menos el 90% de los cafeteros están extorsionados. Cafeteros pequeños que tienen entre 1.5 y 2 hectáreas. Esa es una aclaración que vale la pena hacerle a la comunidad, a la opinión pública. Pero además nos acusó de mentirosos, nos acusó de infundir miedo, nos acusó de comparar lo que ha presentado con los despeje del Caguán. Y quiero hacer una referencia a un trino de esta mañana de Salud Hernández, donde Salud Hernández decía: las FARC no obedecen las reglas de juego. El gobierno y el presidente Juan Manuel Santos mienten permanentemente y los países garantes no son garantes de nada. Ese es el resumen de lo que está pasando y la preocupación de los colombianos está ahí. Quien nos miente a nosotros desde el comienzo fue Santos, desde que lo eligieron, pero vámonos al proceso de paz, desde que lo anunció. Dijo que eran 10 meses solamente los que íbamos a estar negociando y han habido prórrogas tras prórroga. Después en la campaña política presidencial, Óscar Iván Zuluaga dijo que iba a haber elegibilidad política para los guerrilleros y salió Santos a desmentirlo, a decir que obviamente como estaban en campaña se inventaba este tipo de cosas. Y aquí estamos viendo elegibilidad política. Siempre hablamos de impunidad y siempre repetimos lo mismo porque las preocupaciones son las mismas. Senadores, no las hemos cambiado, y señor ministro, siguen siendo las mismas: cero cárcel para los criminales que han asesinado como los niños de Algeciras, cero cárcel para los que borraron un barrio entero en Neiva, cero cárcel para los que pusieron la bomba del Nogal, elegibilidad política para ellos mismos también sin ningún tipo de restricción, entrega de armas o dejación de armas. El gobierno primero dijo que iba a haber entrega de armas, ya le copió el lenguaje como se lo ha copiado completamente a la guerrilla terrorista de las FARC y está hablando de dejación de armas. Asimismo escribió a la ONU para hacer una verificación sobre dejación de armas. Y ni hablar del tema de víctimas, ministro. Aquí los únicos que han dicho mentiras y que han infundido miedo son ustedes. Ustedes permanentemente le infunden miedo porque permiten que la guerrilla terrorista que mata a colombianos llegue a zonas como la Macarena, como municipios del Caquetá, como lo que pasó ahorita en La Guajira, armados, pero previamente limitando la posibilidad para que quienes tenemos salvoconducto legal lo pudiéramos hacer, y obviamente restringiendo lo que han venido haciendo durante mucho tiempo, casi que el mismo tiempo de la negociación en La Habana con las FARC, restringiendo la libertad de los colombianos y la posibilidad de sentirse protegidos por la fuerza pública, porque limitan no solamente con bombardeos, sino obviamente con autorizaciones, o más bien con desautorizaciones directas a los comandantes de policía y del ejército en muchas zonas para hacer operativos, y que obviamente se incrementara la inseguridad. Allá en La Guajira restringieron la posibilidad de que el ejército, la fuerza pública, la policía prestara seguridad, pero sí permitió que llegaran los bandidos de las FARC armados. Pero muy grave aún, que lo que más miedo le da a los colombianos es que en medio de la corrupción, de que le están robando la plata, de que se mueren los niños con hambre, llegan ellos a ser los del Ejército Salvador, a mostrarse como un ejército autorizado por el gobierno que va obviamente... Muchas gracias. Medio minuto. Que sea un ejército salvador, obviamente, el que por medio de una constituyente, que ellos son los socios del gobierno, que están hablando de la constituyente, los que obviamente se muestran como los salvadores y los que van a combatir a Reficar, los que van a combatir la venta de Isagen, los que van a combatir la muerte de los niños, los que van a combatir lo que está pasando con este desgobierno que lo tienen un 15%. Es usted, ministro, y el presidente San Pedro.